Streaming Channel presenta. El mercenario británico que intentó acabar con Pablo Escobar. En 1989, un equipo de mercenarios británicos, encabezados por el escocés Peter McCallis, viajó al corazón del imperio criminal del hombre más peligroso del mundo, con el objetivo de asesinarlo. Pablo Escobar era el líder del cartel de Medellín en Colombia y uno de los criminales más ricos de la historia. Era el mayor fabricante y distribuidor de cocaína del mundo, responsable entonces de hasta el 80% del comercio global de esa droga. McCallis, un exagente del SAS, un grupo de élite del ejército británico, fue contratado por un cartel de droga rival para eliminar a Escobar. Un documental, Killing Escobar, Matando a Escobar, cuenta la historia de esta misión, que acabó en fracaso, y del hombre detrás de la misma. En el documental, McCallis, que ahora tiene 79 años de edad, dice: "Fui entrenado para matar por el ejército, pero el instinto de lucha vino de Glasgow". McCallis afirma que dejó la ciudad y se unió al ejército a los 17 años para encontrar una forma de canalizar su agresividad. Se alistó en el regimiento de paracaídas y luego se convirtió en miembro del regimiento 22 del SAS. Sirvió en Borneo con la SAS, participando en una feroz guerra que se combatía en la selva antes de retirarse del ejército británico en 1969, una decisión que califica como la peor que ha hecho en la vida. McCallis estuvo a la deriva, pasando de un trabajo a otro, sin encajar. Dice que se sentía solo y que su agresividad empeoró al punto que lo metieron preso por agredir a una novia. Al recuperar su libertad, McCallis trató de recrear la emoción de su carrera en el ejército, buscando acción como mercenario en la Guerra Civil de Angola y luego Rhodesia, actual Zimbabue, así como en Sudáfrica. Conoció a Dave Tompkins en Angola en 1976. Tompkins no era soldado común, sabía cómo hacer negocios para vender armas. Ambos se hicieron grandes amigos y fue Tompkins quien se acercó a McCallis para ofrecerle participar en la misión para matar a Escobar. Jorge Salcedo, quien era parte del cartel de Cali, un grupo rival del narcotráfico en Colombia, estaba coordinando el ataque y quería que Tompkins reclutara un equipo para llevarlo adelante. McCallis fue la primera persona a la que intentó reclutar. El cartel de Cali confiaba en que Escobar podía ser muerto cuando fuera a su lujosa hacienda Nápoles. La enorme propiedad incluía un zoológico completo lleno de animales exóticos, una colección de autos de lujo y antiguos, un aeropuerto privado y una plaza de toros. McCallis sobrevoló la hacienda para hacer un reconocimiento del lugar y estuvo de acuerdo en que podía llevarse a cabo. La misión era ambiciosa. Tompkins reclutó un equipo de 12 mercenarios. Había gente que había trabajado con él anteriormente y personas que le habían sido recomendadas. Jorge Salcedo le ayudó a pasar los controles de aduana y el cartel de Cali financió su estadía. Cada uno de los hombres recibiría 5.000 al mes, más gastos, pero Tompkins cobraba $1.000 diarios. El documental tuvo acceso a videos grabados por Tompkins, que incluyen escenas en las que se ve a los hombres jugando con grandes pacas de dinero. Al principio ellos se quedaron en la ciudad de Cali, pero allí corrían el riesgo de llamar demasiado la atención, así que se mudaron a una hacienda en una zona rural donde le entregaron un gran arsenal de armas. Los mercenarios entrenaron duro para su misión, pero solamente Tompkins y McCallis sabían quién era su objetivo. A medida que se acercaba el momento del ataque, los hombres trasladaron sus entrenamientos a la selva, donde podrían practicar con armas y bombas sin ser escuchados. El plan de ataque implicaba el uso de 2 helicópteros para trasladarlos hasta el complejo de la Hacienda Nápoles, donde los mercenarios tenían que abrirse camino a tiros a través del gran dispositivo de seguridad de Escobar, matarlo y traer de vuelta su cabeza como trofeo. Cuando fueron notificados por un informante que Escobar estaba en su rancho, salieron hacia su objetivo, pero el ataque nunca ocurriría. El helicóptero que transportaba a McCallis y Tompkins se estrelló mientras volaba a baja altura, entre las nubes, sobre los Andes. El piloto resultó muerto. Los demás sobrevivieron, pero McCallis quedó muy mal herido, como para salir del lugar. Padeciendo grandes dolores, permaneció tirado en la ladera de la montaña durante 3 días hasta que fue rescatado.
Escobar escuchó sobre el plan de ataque y envió a uno de sus hombres a la montaña para encontrarlos. Si Pablo me hubiera atrapado, yo hubiera tenido una muerte larga, prolongada y dolorosa, dijo McAleese. En lugar de ello, escapó e intentó cumplir con las promesas que le hizo a Dios mientras estaba tirado sobre la ladera de la montaña. McAleese reconoce que él era un hombre sucio, desvergonzado, una basura, y que se dio cuenta de que tenía que cambiar. Pero dice que lo que lamentaba no eran sus acciones en las zonas de guerra, sino sus fallas como esposo y como padre. Tengo una horrible cantidad de remordimientos, y ninguno de ellos tiene que ver con la parte de mi vida como soldado, dijo. A los 78 años, dice finalmente haber encontrado la paz. Mientras tanto, Pablo Escobar murió tiroteado en Medellín en 1993, cuando intentaba huir de las autoridades. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete a nuestro canal. De esa forma, no te perderás nada del contenido que cada semana publicamos para ti. Somos Streaming Channel. Transmitimos emociones.